Estamos en la nómina de probablemente los legisladores más productivos, ¿verdad? Más productivos. Pero eso en realidad no se tendría que tener en cuenta. O sea, no porque presentó muchos proyectos de ley es buen congresista. Hoy es importante individualizar cuál es el papel del congresista, ¿verdad? El primero de ellos, representarle a la gente, o sea, le tiene que representar, y para representarle tiene que conocer su necesidad, o sea, tiene que ir allí en el barro, tiene que saber esas necesidades, sus problemas estructurales, ¿verdad? Tiene que saber el problema de educación, no hacer una legislación, no hacer un congreso de oficina, tenés que salir, ¿verdad? El segundo papel es el de controlar. La función principal del congresista es controlar a los demás poderes públicos. Eso tampoco lo puede hacer el que está solamente en oficina. Tiene que salir y conocer. Cuando yo me voy a ver la necesidad de un barrio, de una ciudad, y me dice, doctor, acá nos falta ruta, ¿verdad? Pero después nos damos cuenta de que había sido la ruta hace rato figura en el presupuesto, que ya se había asignado fondo, pero no se hizo la ruta. Entonces yo empiezo ahí a generar ese proceso de control y le pregunto al funcionario o a la institución, le digo, ¿dónde están los recursos que fueron asignados para esa ruta en tal parte? ¿O qué pasó con el presupuesto para las plantas de tratamiento de desagües cloacales de todo Asunción y el Gran Central? ¿Dónde están esos recursos? ¿Qué se está haciendo con esa plata? ¿Dónde ya tenemos plantas de tratamiento? ¿Dónde no hay? Y eso es importante porque eso tiene directa relación con el tema de salud pública. Yo les quiero mostrar, en algún momento vayan y vean ahí sobre Fernando de la Mora cómo fluyen ríos de cloaca al aire libre, ¿verdad? No hay planta de tratamiento. El mercado de abasto, vayan a ver el mercado de abasto. El mercado de abasto genera suciedad, genera aguas negras, pero en forma impresionante, y no tiene una planta de tratamiento adecuada. Todo va a parar en los arroyitos de la zona. Entonces, ese tipo de trabajo es lo que tiene que hacer el congresista. Y lo último es legislar. Lo último es legislar. O sea, ¿qué tipo de leyes? Entonces, con todo eso, yo te diría que una de las más importantes que impulsamos era como proyectistas en todo este tiempo, acompañado de otros colegas, fue justamente la ley de acceso a la información pública. Para mí, el mayor legado que este periodo parlamentario ha dejado a la democracia paraguaya, ¿verdad? Y al ciudadano, la posibilidad de utilizar una herramienta que le permita a ellos justamente controlarles a sus autoridades. Ahora, ¿qué otra candidatura a cargo del equipo está presentando Permitime cerrar un poquitito con eso, porque va a pensar la gente que solamente esa ley presentamos, ¿verdad? Presentamos la ley contra el nepotismo. Presentamos un proyecto de ley que regula los gastos reservados. Miles de millones de guaraníes que hoy el Estado está administrando sin ningún tipo de control y transparencia. Absolutamente inconstitucional. Regulamos también un proyecto para regular el juicio político. Y muchos otros proyectos de ley, proyectos electorales. Presentamos un proyecto de ley relacionado a la posibilidad de que los presos sin condena puedan votar, ¿verdad? Presentamos un proyecto de ley para la retención de los boletines de voto, ¿verdad? Y el 22 de abril les puedo asegurar a toda esa gente que nos está viendo, les puedo asegurar que ese proyecto de ley, si es que porque el presidente vetó ese proyecto de ley, ¿verdad? Si ese proyecto de ley sale definitivamente en este mes, va a permitir de que todos los movimientos pequeños, ¿verdad? Y partidos pequeños tengan la posibilidad de ejercer mayor control electoral sobre las mesas, porque en las mesas están las actas, son las actas las que se modifican, se adulteran y permiten, en contra de la voluntad popular, asignar votos a otros candidatos y ganar así elecciones.